Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy les voy a enseñar a hacer unos deliciosos tamales de elote. Si quieren aprender cómo hacerlos, quédense a ver el video. Para la elaboración de estos tamales vamos a necesitar elotes, que viene siendo el maíz tierno. Para esta receta vamos a necesitar elotes, que viene siendo el maíz tierno. En otros lugares se conoce como choclo, jojoto. Lo primero que vamos a hacer va a ser cortarle el extremo donde está la mazorca pegada en la milpa. Le quitamos el extremo y ya empezamos a quitarle las hojas. Es importante rescatar las hojas para elaborar el tamal después. Yo me las voy acomodando de esta manera. Las pongo así. Las voy poniendo de esa manera. Y ya que termino de pelar todos los elotes, los pongo simplemente así. Lo que voy a hacer en este momento va a ser rebanar, tratar de que salgan los puros granos. Es importante al momento de rebanar que se sepa calcular que solo el puro grano de elote, para que no se rebane el olote. El olote viene siendo la parte fibrosa. En ese ya se avanzó un poco el trabajo, entonces ya ya está rebanado, ya nada más lo que falta es molerlo. Listo. Aquí está el molino donde se va a moler. Y así es como se muele el maíz, en este mini molino de masa. Aquí esta mezcla es que es requesón y natas, y aquí le van a echar piloncillo, azúcar. Es donde van a echar ya el elote molido, para mezclar todo y poder hacer los tamales. También le van a poner mantequilla para que salga aún más rico. La mantequilla se va a poner a derretir. En la licuadora se puso el piloncillo y la canela y ahorita se va a licuar. Ahorita se va a poner la mezcla del piloncillo con la canela, a la nata, el requesón. A ver qué tal. Le echaron un poquito agua para que salga leche. Perdón, le pusieron leche. Y ahorita le van a agregar la mantequilla. Ahí ya están mezclando todos los ingredientes. Le falta azúcar, ¿no? Sí, pero espérate. Ah, el azúcar va al final. También se le va a poner una cucharada de carbonato y dos de royal. ¿Qué es eso? Carbonato. Royal. Ah. Ahorita van a mezclar el elote con los demás ingredientes. Claro que sí. Ya. Cambiaron de manos. Y Ariel me preguntó, yo un día seré ganadero. Ya con eso. Y ahora le agregaron el azúcar. Y el royal y el carbonato. Y el royal y el carbonato que van al final. No. Y acá anda mi sobrinito queriendo comérselo. Queriendo probarlo. Israel. Esas manos. Deje. A ver, mijo, deje de traer un pedacito de sal. Ahorita voy a probar la mezcla para darle el gusto, el... No, hijo, tú no, no, no. Para darle el punto bueno, a ver. Deja ver, así. Quedó muy bien. Todavía tiene poquito de sabor a elote. Porque todavía son elotes tiernos, entonces todavía tiene el sabor a fresco. Sí, es cierto. ¿Está listo?
Aquí los van a poner para que no se caigan. Una hoja. Voy a doblarle un poquito. Y ya le voy a poner la mezcla. Tiene uno que calcularle que no sea tanta, porque si se está poniendo mucha, al momento de ponerla a la lumbre se sale de la hoja. Entonces así, ya nomás se dobla, así, y se le dobla acá, así, y así es como queda, así. Y así se hacen los tamales hasta terminar con toda la mezcla. Mamá, estos son los tamales de elote. Estos son todos los que salieron. ¿De aproximadamente cuántos elotes eran? Como dos docenas. Aproximadamente 24 elotes. En una olla grande se puso un poco de agua. Y se le puso esta base con agujeritos para aquí es donde se van a cocer los tamales. Es importante que los tamales no queden mucho tiempo después de hechos porque se amargan. Entonces ahorita en cuanto el agua se puso caliente los van a empezar a acomodar. Los van a ir acomodando todos paraditos, ¿eh? para que no se les salga la mezcla. Y así de uno por uno hasta terminar con todos los tamales. Ay, que caigo que no. Y le dije, pues un día por entre el escombro que sacaron de acá, palos, hierbas. Acomodaron todos los tamales, ahora se van a tapar con hojas del mismo elote. No cupieron todos, de hecho. Quedaron. Estos se van a tener que poner en otra boya aparte porque no cupieron. Listo, ya nomás se va a tapar y se va a dejar aproximadamente hora y media. Ya ha pasado aproximadamente hora y media y ya los tamales ya están, entonces ahorita ya se pueden sacar para degustar. ¿Están calientes, verdad? Ahorita lo que voy a hacer va a ser degustar. A tu salud, Carlos. Los tamales ya estuvieron, entonces ahorita los voy a acompañar con un poco de leche de vaca. A ver. Salieron bien ricos. Como que salieron esponjacitos y saben todavía elote. Es que como son de elote tierno, saben poquito de elote. Aquí es un primer plano de los tamales de elote. Nada. Se ven como cafecitos, pero eso es por el piloncillo. ¿Puedo agarrar un plato? Sí, aquí está mi sobrinita. Degustando un delicioso tamal. A ver. Rico. Ay. Simplemente deliciosos. ¿Sí? Bueno amigos, hasta aquí este video. Lo dejo con más videos de Charito Morales. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.